A les hores prèvies del partit d'avui, hora baixa, estem amb el director general del club, José Tirado. José, hola, què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia, com va? Bé, sembla que l'idili de Palma, de l'Illes Balears Palma Futsal i la Lliga de Campions continua. 2-2 en aquesta ronda preliminar i aquesta nit anant per la tercera. Bueno, sí, importante, ¿no? Hay que seguir soñando, como dices, en este idilio de la Copa de Europa con el Illes Balear Palma Futsal. Creo que es un partido también para la historia, para intentar conseguir quedar primeros, que era nuestro objetivo cuando inició esta competición. Y evidentemente sabemos que va a ser un partido difícil, pero ilusionados en esa primera posición que es muy importante de cara a la élite. Sí, perquè passi el que passi, l'Illes Balears Palma Futsal està classificat, pot acabar primer de grup, però clar, davant té un equip que a més doble el pressupost del club palmesà, el Cairat, s'ho juga tot, per tant, serà un partit molt complicat. Sí, como digo, nosotros estamos muy ilusionados, sabemos que hay primero que felicitar al equipo por clasificarse para la ronda élite, porque nuestro objetivo evidentemente era pasar de ronda y luego intentar pelear por quedar primero. Ya se ha conseguido el primer objetivo, pero bueno, esta noche tenemos un partido difícil, sobre todo porque juegas contra un candidato a la Copa de Europa, al título, como es Cairat, un histórico, un club que tiene los Champions y que evidentemente también ha venido aquí con los mismos objetivos y sobre todo porque hoy, depende de los resultados del primer partido, pues Cairat puede quedar primero, segundo o tercero, ¿no? Pero evidentemente de cara a la siguiente fase, pues seguramente tendrá que competir en un grupo complicado. Por eso te digo que hoy también caerá, estamos seguros que va a dar su máximo, ¿no? Serà un partit de màxima exigència, però l'Illes Balears Palma Futsal juga a casa. Amb aquesta lluna de mel, amb aquesta competició, esperen que les coses funcionin, que vagi bé, que hi hagi un bon espectacle. José, moltes gràcies. Nada, muchas gracias. Y hoy estoy seguro que la afición y el club volverán a hacer una noche mágica en Somos para hacer otra noche histórica. Des de l'hotel de concentració de l'Illes Balears Palma Futsal, això és tot. Recordeu, aquesta nit en directe a través d'IB3 Televisió podreu veure aquest gran duel de la Lliga de Campions, Illes Balears Palma Futsal, Cairat del Kazakhstan.